La obra la escribí como un encargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Tuve muchísimo contacto con Málaga, a través sobre todo de la Orquesta Sinfónica, y entonces se me hizo este encargo que a mí me hizo mucha ilusión, porque además Málaga es una ciudad que ha sido conmigo siempre muy generosa, incluso tengo una calle dedicada a Málaga, quiere decir que todo esto hizo que yo, con una ilusión enorme, me puse a trabajar en esta obra, que además la bauticé en un homenaje mío a Málaga, que diría que es el centro espiritual, el castillo que da nombre al concierto. Ese fue el motivo importante, que quería hacer un homenaje a Málaga. Incluso los títulos de la obra se ven mi homenaje, que el segundo tiempo dice, a partir de un tema popular malagueño, o el tercero, que es, tiene un aire un poco picasiano, homenaje a Picasso, que fue otro malagueño. Y bueno, un poco esta es la génesis del concierto. Yo he estado siempre muy en contacto con la guitarra desde muchos años, desde los cursos de Andrés Segovia en Italia, en Siena, con Alirio Díaz, con Rodrigo Riera, con Antonio Membrado, con un montón de guitarristas. Y siempre pensé que dos guitarras podrían acometer trabajos de una envergadura estética y expresiva enorme. Creía que sería una gran guitarra esos dos pensamientos unidos. Y bueno, esa fue la idea, fue una idea de una simplicidad enorme. Era absolutamente convencido de que dos guitarras yo podría lograr esa guitarra maravillosa, o ese campo expresivo de las guitarras.